Me han preguntado recientemente que cuál es mi opinión respecto a un mensaje que circula en las redes sociales atribuido a una persona, aparentemente sacerdote, que se conoce como Oliveira, sobre que el 13 de octubre del 2023 comenzaría la gran tribulación. Antes de dar respuesta a esta inquietud, me gustaría decir algunas cosas para mayor comprensión de mi respuesta. En primer lugar, recordar que la revelación pública oficial de la Iglesia ya terminó con la muerte del último apóstol. Sin embargo, es una realidad que podemos constatar que en los 2000 años de historia de la Iglesia, pues ha habido una gran cantidad de revelaciones privadas. Que viene no a completar la revelación que ya está perfectamente establecida y ya conocemos todo lo que necesitamos saber para alcanzar el cielo eterno, sino para iluminar, para dar mayor eficacia a nuestra vida espiritual, para que surjan ciertos grupos, movimientos, espiritualidades dentro de la misma iglesia, ciertas devociones y por revelaciones privadas, pues surgió el Santo Rosario, surgió la Medalla Milagrosa, surgió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, etcétera. Es decir, hay un montón de revelaciones privadas que han hecho un gran bien a la iglesia y a las almas en particular. Ni decir que aún viviendo en carne mortal, la Santísima Virgen se apareció a orillas del río Ebro, allá en Zaragoza, lo que es ahora Zaragoza, España, al apóstol Santiago para animarlo en su predicación. Y de ahí surge pues, la famosa Virgen del Pilar. Entonces, es una realidad que existen estas revelaciones privadas. De hecho, su servidor tiene 38 años estudiándolas y dándolas a conocer, aquellas que entiendo son cónsonas con la revelación pública oficial y que ayudan a la conversión, que es lo más importante. Sin embargo, es una realidad que en los últimos 2, 3 años ha habido una explosión de difusión de revelaciones privadas y mensajes, sobre todo a través de las redes sociales. Y muchas de estas revelaciones, pues, son anónimas. Entonces, de pronto aparece un mensaje que dice revelación de Miguel Arcángel o de la Santísima Virgen, dado hoy, día tal, a tal hora, a una vidente anónima, sí, pero eso no ayuda, porque es importante conocer las circunstancias en que se da una revelación para hacer un buen discernimiento asertivo, es decir, si es un mensaje, si es fruto de una aparición de la Santísima Virgen, de un ser sobrenatural. Si es un sueño, si es una visión, si es una locución interior, o sea, todo esto pues va haciendo que podamos comprender mejor y discernir mejor una revelación, pues para no ser confundidos, porque hoy es una realidad que existen cualquier cantidad de revelaciones privadas y mensajes que son vanos y superficiales, que se enfatizan más en los acontecimientos que van a venir y cómo van a venir, que entiendo es natural, común, quererlo conocer, pero no enfatiza lo más importante que es la preparación espiritual y que es la conversión que todos tenemos que tener en estos momentos. Entonces, no por nada, San Juan de la Cruz, en el libro El conocimiento del Monte Carmelo, en el libro segundo, y para ser precisos, en el capítulo 29, ya hablaba él de muchos autoengaños de aquellos que entran en meditación y entran en una especie de éxtasis y en realidad son engañados porque no es Dios el que habla, sino que es su mismo espíritu, su misma humanidad
la que de alguna manera pone las palabras de que ellos creen les está hablando el cielo. Y lo mismo, la misma Santa Catalina de Siena, una gran mística y doctora de la Iglesia, pues ya también nuestro Señor le decía, ten cuidado, no todo lo que ves, lo que oyes, viene de mí. Si tú estás muy segura de que lo que tú estás oyendo es mi palabra, seguramente no estoy yo presente. Entonces, esto para animarla también a vivir en una gran humildad. Entonces, a mí hace algunos años, algunos videntes importantes, me decían, Luis Eduardo, el Señor me ha dicho, o la Santísima Virgen me ha hecho saber, que no todo lo que veo, lo que oigo, viene de Dios. Porque también Dios permite, por justicia divina, la intervención del príncipe de este mundo para confundir, para crear división, para mezclar la verdad con la mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el adecuado discernimiento. Simplemente como información, no sé si ustedes lo sepan, los que me están viendo, pero por ejemplo en Lourdes hubo más de 28 supuestas videntes que afirmaban ver a la Santísima Virgen, cuando en realidad solamente una era la verdadera, Bernardita Subirú. En Fátima, el canónigo Bartas, en su libro sobre Fátima, afirma que lo primero que vieron las niños en Fátima fue una mujer sin cabeza. Es decir, que siempre hay la tinta del calamar para confundir, para oscurecer, y sobre todo cuando un mensaje es muy importante, para distraer, que de alguna manera venga mezclado lo verdadero con lo falso. Entonces es importante hacer un importante discernimiento, y sobre todo en estos tiempos que con mucha facilidad, repito, se difunden mensajes que en mi lectura personal muchos son vanos y superficiales y distractores. Entonces ya con esta pequeña aclaración, quiero dar respuesta a la pregunta, entonces, sobre el tema de la gran tribulación. Bueno, la gran tribulación, y de hecho, permítame que cumplimente lo anterior, cuando terminó el año de San José, pues también se decía que ya comenzaba ya todo. Y luego, cuando murió Juan Pablo II, fue lo mismo. Y cuando fue electo Benedicto XVI, pues también ya, porque ya no estaba dentro de las profecías Benedicto XVI. Y luego cuando renunció, y luego cuando fue electo el Papa Francisco. Y luego cuando murió Benedicto, también se decía una serie de profecías. Entonces, sin embargo, aunque han ocurrido acontecimientos, pues todos esos mensajes en realidad eran pues falsos, o estaban mal interpretados, cualquiera de los dos, que luego nosotros, los que damos a conocer esto, pues tenemos que arrepentirnos por el mal discernimiento que hacemos y la confusión que provocamos en las almas. Entonces, ahora sí, dando respuesta al tema de la pregunta que me hacen, la gran tribulación, nuestro Señor habla y la recoge en los Evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 24, en Lucas 21 y Marcos 13. Ahí se habla de la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Y luego habría que referenciar a Juan en Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la bestia del mar, que es el anticristo, o es una forma de interpretación del anticristo, porque la bestia del mar tiene otras interpretaciones también, y la bestia de la tierra, que es su falso profeta. Y esto vinculado con lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel, que es junto con Juan los dos grandes profetas que hacen referencia a los tiempos en que van a ocurrir ciertos acontecimientos, el ángel Gabriel se le aparece al profeta Daniel y le revela una serie de sucesos respecto a los tiempos en que van a ocurrir, y le dice, fíjate bien, 70 semanas se han dado a tu pueblo y a la ciudad santa. Y esas 70 semanas tienen como propósito eliminar la prevaricación, sellar los pecados, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. Entonces, estas 70 semanas que le habla el profeta, el que le habla a Gabriel, al profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, está dividido en 7 años más 62. Y luego 7 años finales, que en realidad son semanas de años. Ahorita no voy a hablar de las primeras 7 semanas que ya ocurrieron y las otras 62 que también ya ocurrieron en la época de Jesucristo.
Pero voy a hablar de las últimas siete semanas de años, que hace referencia a dos periodos en la que comienza con un pacto de paz que hará el futuro personal anticristo cuando aparezca, y luego a la mitad de la semana rompe ese pacto y luego reina los últimos 3 años y medio. O sea, son dos periodos de 3 años y medio o 42 meses cada uno de ellos, en donde primero hace un pacto y hay una labor del anticristo, de presencia, y luego reina el anticristo. Y al final de esta semana última de Daniel, el anticristo, dice el profeta, dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta, será derrotado por el soplo de la boca y la manifestación de su presencia de Cristo. O sea, que es el Cristo el que derrota al anticristo. Entonces, si usted me pregunta a mí que si el 13 de octubre del 2023 va a comenzar la gran tribulación, en estos términos que estoy diciendo, la respuesta es no, 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 no. Porque si fuera así, entonces tendríamos que hablar que la segunda venida de Cristo va a ocurrir pues en el año 2030, lo cual es un error de cuajo, de raíz completa y absoluta. Es un error. Si el mensaje es así, es un error, no viene de Dios. Y si está interpretado de esa forma, también es un error. No es así, porque la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en poder, gloria y majestad, que es dogma de fe, está presidida por ciertos acontecimientos. Y uno de ellos es que para que Cristo venga a la tierra, primero Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y una vez sometidas a Él todas las cosas, Él a su vez se someta a su Padre, dice el profeta, dice San Pablo. Entonces, este reino de Cristo es uno de los requisitos que necesita darse en la tierra, junto con otros acontecimientos que van a haber, para que tenga lugar la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí hay una confusión. Los tiempos actuales, hermanos, los tiempos estos de tribulación que estamos viviendo, que está signado por signos de todo tipo, no son los previos a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, sino que eso va a tener lugar al final de la historia, al final de todas las historias. Aquí estamos ahora en una época donde estamos viviendo signos de los tiempos que anuncian el día de la ira de Yahvé, anuncian el juicio de las naciones, en la que el Señor entrará en juicio con las naciones como consecuencia de nuestros pecados que hemos cometido. Entonces, esta época es la que se conoce como el final de estos tiempos de las naciones. Por eso vendrá el juicio de las naciones. Y luego viene un periodo posterior, eventualmente después de un gran castigo terrible que va a ocurrir con el día de la ira de Yahvé, en la que la iglesia va a ser renovada, va a ser purificada. Entonces la iglesia será celosa, piadosa, pobre, humilde, imitadora de las virtudes de Jesucristo, donde habrá gran adelanto en la fe de parte de los moradores que en ese tiempo existan en la tierra, hacia la fe. O sea, la iglesia va a ser renovada, va a ser una época que los papas han denominado, después del eventual castigo, como la civilización del amor, en donde va a coincidir también los primeros chispazos de lo que la Virgen prometió en Fátima incondicionalmente: al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, ahorita no estamos en los momentos de la venida del último y personal anticristo, no, estamos en los tiempos, claro, de una gran filosofía anticrística o anticristiana, como decía el Papa Benedicto XVI, viviendo los credos del anticristo, el credo del anticristo, y estamos viviendo desde luego en una gran y terrible apostasía y una confusión espantosa, y estamos viviendo una batalla, desde luego, entre la iglesia y la antiiglesia, como decía entonces el cardenal Wojtyła en el Congreso Eucarístico de Filadelfia de 1976, entre el evangelio y el antievangelio, y que es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Eso no lo niego, es una realidad, y por eso estamos viendo una serie de signos que hoy en día palpamos, señales de todo tipo, por decir rápidamente, señales y signos religiosos, por ejemplo, el deterioro espiritual y moral de los pastores y príncipes de la iglesia, la división y enfrentamiento entre obispos y cardenales, el lobby gay,
La falta de conciencia de pecado, el espíritu de masónico que ha entrado dentro de la iglesia, la crítica que se hace hoy abiertamente en contra de la iglesia, la confusión, el aborto, que es un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición legalizado por la mayoría de los países, la falta de respeto a la vida humana, la eutanasia, el deterioro moral de la familia, la explosión y legalización del lesbianismo y la homosexualidad, la exaltación y encumbramiento de hombres corruptos, consumidores de droga y practicantes de brujería, las guerras mundiales, la continua guerra fría, la caída del muro de Berlín, la guerra árabe-israelí, el conflicto islámico con ISIS, la búsqueda del placer como ley máxima, el deterioro económico, signos globalizantes o globalizadores, los fondos económico mundial, la ONU, signos satánicos, desde luego culto al demonio, proliferación de misas negras, espiritismo, brujería, magia, hechicería, signos naturales, el cambio climatológico, la desertificación de los trópicos, señales cósmicas que aparecen día y de noche, en fin. Pero junto con estos signos que estoy mencionando también, las apariciones marianas son un gran signo de los tiempos, grandes gracias que el cielo está derramando en este tiempo y que a veces no lo detectamos, donde hay derramamiento de la presencia del Espíritu Santo a través de películas que se han estado dando a conocer en todo el continente europeo y americano, donde existe la Iglesia Católica. Gracias a través de cantidad de videos, de formación, de retiros, de mensajes que se dan para avivar la fe, motivar el crecimiento espiritual de los hombres, son señales, es un lenguaje divino para llamarnos a la conversión, y de esto hay cualquier cantidad de gracias que también estamos recibiendo y que no podemos tampoco negar. Todo esto es parte de la batalla entre el bien y el mal que estamos viviendo y que hay que tenerlo presente para entender. Entonces, ¿cómo dar lectura a este mensaje del 13 de octubre del 2023? Que luego entonces, pues para poder dar una opinión más asertiva, investigué, ya pude tener acceso a este mensaje que fue revelado por Nuestra Señora a un presunto sacerdote, que su nombre lo tiene, digamos, no se hace público, le conoce solamente como el padre Oliveira. Está bien, me parece muy bien, no hay problema con respecto a eso. Entonces, este mensaje, que es un mensaje que ya cuando lo leo, pues aclaran un poco lo que estoy explicando, y pues, no habla de la gran tribulación, ni habla de la venida del anticristo, desde luego, ni de la segunda venida de Cristo, como es obvio. Aunque algunos creen esto, pero no es esa la interpretación adecuada y correcta. Entonces, el mensaje dice, fundamentalmente en las partes que me interesa mencionar, dice la Virgen, en junio 17 de este año 2023, en octubre de este año comenzará un periodo de gran tribulación, que predije cuando estuve en Francia, Portugal y España. Entonces, ya hemos comenzado un periodo de gran tribulación, todo esto que estoy mencionando, todo esto que estamos viviendo envueltos en una gran confusión, claro, y que nos dificulta la vida espiritual, junto con las enfermedades que hubo hace poco y todo lo que ha venido sucediendo, la guerra en Ucrania, en Rusia, el de terrorismo, etc., todo lo que he mencionado, es parte de esta época de gran tribulación. Pero aquí hace referencia que a partir de octubre, y dice que lo predijo en Francia, España y Portugal, que en estas tres ocasiones hablé de la causa de esta tribulación. Entonces, en mi lectura personal, hablar de Francia, Portugal y España está hablando de la Salette, la aparición en 1846, donde la Virgen dio un mensaje escatológico, un mensaje de esta lucha, de estos tiempos que estamos viviendo, este final de los tiempos entre la mujer y la serpiente, y que la causa de estas tribulaciones finalmente era una acción satánica que del mundo iba a entrar dentro de la misma iglesia de Cristo. Esta es de ser la realidad. Y luego lo que dijo en Fátima, pues igual, en Fátima habló de la apostasía y habló también de Rusia, concretamente de Rusia, que por cierto, en este mensaje la Virgen más adelante dice que habrá una gran devastación desde Rusia, instigada por el dragón infernal, o sea
Que eso lo dijo en Fátima, porque Rusia lamentablemente no fue consagrada en tiempo y forma como la Virgen lo pidió en el año de 1929, cuando se le apareció después, posteriormente a Lucía en ese año. Y en España, pues presumo que está hablando de Garabandal, que la Virgen se aparece precisamente después de que no se dio a conocer el secreto, en el año 60 se aparece en España y va a decir, entre otras cosas, que habrá un gran castigo si los hombres no nos convertimos, que es el que estoy mencionando, el día de la ira de Yahvé o el juicio de naciones, y también afirmó lastimosamente que sacerdotes, obispos y cardenales iban muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas, dijo la Virgen en Garabandal, lo cual hoy lamentablemente lo constatamos, aunque hay sacerdotes muy buenos y muy santos, desde luego. Entonces, ¿qué va a pasar en octubre? Pues en octubre del 2023 lo que va a suceder es la primera fase del sínodo de la sinodalidad, que es una apertura que ha hecho la Iglesia para escuchar la voz de laicos, de religiosos, religiosas, obispos, cardenales, que algunos tienen voz y voto, sobre ciertos temas candentes que ponen un poco en tela de juicio aspectos de dogma, doctrina, fe y moral y liturgia. Entonces, ahí puede haber una serie de consecuencias que traigan más adelante una serie de efectos que van a ser parte de la purificación del sufrimiento espiritual que vamos a enfrentar y que yo profundizo en mi libro que voy a presentar próximamente, donde abordo toda esta temática, intitulado Papas Rivales, o sea, el futuro, sobre el futuro de la Iglesia. Entonces, es lo que la Virgen está mencionando aquí. Y luego dice, estás preparado sobre todo espiritualmente, porque este periodo no vendrá de golpe, sino será paulatino y se extenderá lentamente por todo el mundo. Entonces, no es que va a haber un evento específico en octubre, puede haberlo, pero no necesariamente, sino que es un periodo que arranca, y repito, su servidor lo vincula más al sínodo de la sinodalidad, sin negar que pueda haber otros eventos, porque está ahí, hay una tensión de muchas cosas que pueden ocurrir en diversos ámbitos en el mundo de hoy. Entonces la Virgen nos invita a permanecer en gracia, nos recuerda que el demonio está presente en la humanidad y que hay que estar en gracia, pero no en octubre, hermanos, hay que estar en gracia hoy, ahora, hay que estar preparados, porque no podemos ni por exceso ni por defecto dar fechas de acontecimientos, porque luego la gente o no hace nada o pierde la fe. No, hay que estar preparados hoy, ahora, porque no sabemos cuándo nuestro Señor vendrá a pedirnos cuenta y a juzgarnos por nuestras buenas o malas obras y a juzgarnos al final del día en el amor. Entonces, sí, al final hay una parte del mensaje que dice, el 13 de octubre le dice la Virgen a esta persona, te daré una señal que me pediste, como me pediste. Por eso les he mostrado esta fecha. Entonces, eso es algo que ya tiene que ver directamente entre este instrumento del cielo y la Santísima Virgen. A eso se refiere el 13 de octubre. Entonces, hermanos, en conclusión, como hemos venido diciendo en los últimos videos, hay que estar preparados espiritualmente, y para eso hay que fortalecernos con las armas de la oración, del sacrificio, de la penitencia, de la práctica del ayuno, de la frecuencia de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, de manera intensa e íntima, estar en oración, hacer visitas al Santísimo Sacramento, rezar el Santo Rosario, que todo esto nos ayude a vivir poco a poco las virtudes de la Santísima Virgen María y a ir eliminando de nuestra vida esos apegos y pecados capitales que todos tenemos. Y es la manera de fortalecer nuestro ser trino para que vivamos de gracia, de fe y fortalecidos con el espíritu del ayuno y del sacrificio y la penitencia para poder afrontar los acontecimientos que van a venir a partir de ahora hacia adelante y que si no nos convertimos como el cielo espera, vendrá un castigo terrible al mundo que la Virgen ha profetizado en distintos escenarios celestiales. Esta es mi opinión respecto a este mensaje. Hay otros temas que quiero abordar sobre el tema de Rusia. Voy a hablar de la madre Elena Hielo en un futuro video. También quiero dar respuesta a las preguntas que me hicieron de mi último video sobre Génesis 6, de extraterrestres, terrestres, no extraterrestres. Hay un montón de preguntas y consultas, dudas que voy a contestar en otro video. No puedo hacerlo por escrito porque me es imposible hacerlo por multitud de ocupaciones que tengo. Y próximamente, ya en los próximos días, voy a presentar mi libro intitulado Papas Rivales. Mientras tanto, hermanos, no tengamos miedo, confiémonos en nuestro Señor, la Santísima Virgen, preparémonos,
que el triunfo del cielo está asegurado, pero no sin pasar por sufrimiento, por purificación, por dolor y por pruebas, porque es el camino que Cristo nos dejó cuando se entregó por cada uno en la cruz. Dios les bendiga y muchas gracias.